Gracias, señor presidente. Bueno, agradezco mucho tener la posibilidad de usar la palabra hoy, aunque sea de forma virtual. Para mí es un gran honor poder representar la voz de las mujeres y del sector de las mujeres que les cuesta mucho el ascenso social. Muchas veces la falta, muchas veces no, la falta de oportunidades. De igualdad de oportunidades es una forma de manifestar la violencia patriarcal. Yo soy de las compañeras de base que inclusive al día de hoy marcho, concentro y voy en los micros con mis compañeras, toco el zurdo, agarro el micrófono, el megáfono, perdón, y canto con mis compañeras, luchamos juntas y les puedo asegurar que ese tipo de compañera sabe muy bien cómo falla el sistema, ¿no? Yo estaba escuchando muy atentamente a cada diputado y diputada que se expresó y creo que el punto de encuentro en cada discurso es que falla todo. Yo digo, ¿no? Estamos pensando y como haciendo una lluvia de ideas de qué podemos hacer para erradicar las violencias machistas. Y es un día hacer el recorrido de la ruta crítica. No, un día no. Les puedo asegurar que es eterno. Desde que la persona, desde que la mujer empieza a darse cuenta que es víctima. Cuando toma la decisión de hacer la denuncia, cuando va a hacer la denuncia, cuando es víctima de violencia institucional, cuando la mandan a la casa, cuando le dicen que vaya de un lado para otro, cuando tiene que ir al cuerpo médico forense, cuando esa persona tiene que volver a la casa porque no tiene otro lugar, porque no hay refugio, quizás cuando el área de género la acompañó y solicitó y no encontró. Cuando tiene que volver a la casa con perimetral y exclusión del hogar y el tipo violento va y la insulta, le roba las cosas, le rompe la casa. Los invito, las invito a hacer el recorrido de la ruta crítica y ser acompañante por lo menos. Bueno, ahí van a ver, van a ser testigos de cómo falla el sistema. Pero bueno, yo digo, esta es una reflexión mientras los escuchaba, ¿no? El 8 de marzo tiene como origen la lucha de clase, la lucha de las mujeres que reclamaban en ese momento un salario digno y mejoras laborales, como bien recordaba mi compañera Susana. Su origen es lucha y sangre. Y parece mentira que al día de hoy sigamos con los mismos reclamos, ¿no? A nivel internacional. Mejoras salariales, porque somos las mujeres las que menos ganamos, las más precarizadas, las más pobres junto a los niños, niñas y adolescentes. Somos, digamos, el mundo y la cultura patriarcal nos sigue oprimiendo, aunque el movimiento feminista lucha, luchó, luchará por más derechos, más libertades. Hemos avanzado un montón, tenemos paridad en los cargos legislativos, costó un montón y hay provincias que todavía no lo tienen. Logramos que el aborto sea legal, seguro y gratuito, una lucha de muchísimos años. Logramos modificar y ampliar la Ley de Protección Integral de las Mujeres, tuvo en dos oportunidades reformas, agregamos el acoso callejero, como bien mencionaba una de las diputadas, la violencia política. Se incluyó en la 26485 también. Tenemos uno de los proyectos de, las, de los beneplácitos del día de hoy. Es la primera vez que se juega en Argentina la Libertadores de fútbol femenino. Digo, venimos avanzando un montón. Tenemos la ley Micaela, que como bien reclamaba otra diputada, digo, hay que hacerla cumplir, obviamente. Pero no es la solución. Y me acordaba, mientras mencionaba la ley Micaela, digo, ¿cuántos diputados en esa sala y en este ámbito virtual hicieron la capacitación en masculinidades el año pasado? Necesitamos más compromiso de ustedes, compañeros, como bien decían
las diputadas preopinantes. Necesitamos aliados, aliadas. De esa manera fuimos consiguiendo más derechos y más libertades, ¿no? Pero necesitamos más, necesitamos que entiendan lo que estamos pasando. Los ministerios, es una gran conquista tener más presupuesto, pero necesitamos más. No alcanzan los ministerios. Nos hemos dado cuenta con esta pandemia que no alcanzan, porque no nos dieron tiempo a reacomodar todo un sistema de protección que venía fallando hace muchos años. Seguimos teniendo techos de cristal, pisos pegajosos. De eso tampoco son víctimas los varones. Como bien mencionaba mi compañero Jorge D'Onofrio, de las cosas que no sufren los varones, ¿no? Tampoco sufren de los techos de cristal. Ustedes son el poder, son la organización. El mundo es de los varones, pero nosotras lo movemos. Esa va a ser nuestra iniciativa, si se quiere, nuestra bandera este año. Nosotras movemos el mundo. Las tareas de cuidado. Muchos varones, obviamente, que son comprometidos y comparten responsabilidades parentales y del hogar con sus compañeras de vida, pero las tareas de cuidado las sufrimos nosotras. Y es trabajo no remunerado, ¿sí? Mencionaban cifras, ¿no? De cuántas mujeres sufrimos violencia, algún tipo o modalidad de violencia. Y la diputada Noelia Ruiz preguntaba, ¿no? Bueno, ¿quién levantaría la mano? Y sí, seguramente, todas en nuestra, a lo largo de nuestra vida hemos sufrido algún tipo o modalidad de violencia. La violencia política nos aprieta, nos amenazan, nos descalifican, por eso tuvimos que modificar la ley. Y eso sigue pasando, nos acosan, por más que hayamos modificado la ley de protección a las mujeres, nos siguen acosando. Entonces, la ley a veces no alcanza, los ministerios no alcanzan, que tenemos el compromiso, como decían las diputadas. Hablaron de femicidios y la verdad que a mí me moviliza un montón. Muchos de mis compañeros y compañeras saben, y no quiero ser autorreferencial, pero este día que estamos homenajeando es movilizante. Acompañamos con mis compañeras de la organización Matices desde hace 8 años, mujeres en situación de violencia. Nos matan todos los días, y eso es verdad. Hay más denuncias, también es verdad. Hay departamentos judiciales que están desbordados por denuncias, pero yo también quiero rescatar algo, que el movimiento feminista, que las organizaciones sociales, yo vengo de una organización social, todos los días, no tenemos horario. Acompañamos situaciones, empoderamos mujeres, y eso hizo que muchas mujeres hoy elijan hacer la denuncia, poniéndose en riesgo, poniendo en riesgo su vida. Entonces, vuelvo a repetir, necesitamos el compromiso real. Necesitamos más mujeres en espacios de poder, más mujeres en la justicia, como bien mencionaban mis compañeros y también compañeros del Consejo de la Magistratura. Necesitamos más magistrados y magistradas con perspectiva de género. Tampoco quiero caer en casuística, pero hay algo de lo que no se habló y quiero que quede expresado hoy, es de aquellas compañeras imputadas en contexto de violencia de género por fiscales, mujeres y varones, que el violento, rompiendo perimetral, se presenta en la casa de la mujer para seguir humillándola, para seguir provocándole lesiones, y las mujeres en defensa propia no están pensando en si le pegan un poquito de más y la van a imputar por lesiones, la situación más común en las violencias de género son las lesiones por cuchillo tramontina, y las mujeres también se defienden con cuchillo tramontina.
Tenemos un montón de compañeras imputadas por lesiones o por omisión en grado de tentativa. En contexto de violencia de género, eso es la justicia patriarcal. Es no entender que esa víctima hizo uso de su defensa. Era la víctima, era la vida de ella o la vida del violento. Estamos acorralando a las mujeres a que estén en esa situación. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, porque falla todo el sistema de protección. Entonces, digo, comprometámonos todos y todas, como bien dijeron, para poder erradicar las violencias, pero no desde el discurso. Yo de verdad les digo, con toda sinceridad, un día, dos días o una semana acompañando a una mujer en situación de violencia van a entender todo lo que atraviesan las mujeres. Y bueno, no me quiero quedar con esta situación de dolor y de tristeza que nos dan tantos femicidios que no son de hoy. Digo, la verdad que en los últimos 10, 12 años las cifras son alarmantes y no es que no se hayan hecho cosas, sino que no alcanza, como decía la diputada Greco. Falta el compromiso de todos de entender que esto no le pasa a algunos o a algunas, le pasa a toda la población. Quiero también llevar este homenaje a aquellas mujeres que movieron el mundo durante la pandemia que hoy, al día de hoy, seguimos atravesando. Ustedes saben que en la primera fila, en la primera línea de fuego, hay muchas mujeres que son enfermeras, trabajadoras de la salud, médicas, científicas, referentas de merenderos y comedores, que han puesto a disposición su vida para ayudar a toda la población. También este homenaje para esas mujeres trabajadoras que no piensan en si es de riesgo, si es de si es esencial, no es esencial. Las compañeras salieron, le pusieron el pecho y salieron a laburar todos los días, sin importar quién estaba del otro lado, sin importar, como bien dijeron hoy, la verdad que me llevo este compromiso, que sin importar las fuerzas políticas que sean, el compromiso tiene que ser de todos y de todas, y en esta pandemia hemos trabajado codo a codo todas las fuerzas políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Galán. Tiene la palabra el diputado del